1764, el coronel Henry Buque condujo a un regimiento norteamericano por el Ohio, río abajo, desde Fuerte Pitt hasta la confluencia del Muskingum. Fue un recorrido de 150 kilómetros con indios hostiles acechando detrás de cada arbusto. El coronel ordenó a sus 1500 soldados que atravesaran el territorio haciendo suficiente ruido para que parecieran 10.000. Los indios Delaware quedaron tan impresionados que enviaron a sus jefes más importantes a conferenciar con él. Nagasa Quiloga. Quiloga, el jefe de los Delaware. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh. Kaiowani ho, Kaiowani ho. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh. Sangwana den, unga den suana, sangwana nanga cha, ukiri nuna, unga. Con este cinturón abro tus oídos y tu corazón. Es la voluntad del Gran Espíritu que haya paz entre nosotros. Hablas de paz, pero matan a nuestros hombres en el bosque. El gaje yet alomeaje sindiao. Y había tan hoy en vea. Como así en map, como así añengue mic, wishi magi, un lauso magaja mic. Nuestros primos, los Conestoga, creyeron en el hombre blanco y siguieron su religión. Washin mag comepta, mahain mag. Luego, los blancos de Peshtang vinieron con rifles y hachas. ¿Quiénes son los blancos de Peshtang? ¿A qué hombre se refiere? A los hombres de Paxton. Mech Bahum. Peshtang man. Enef Aunich in Kanegan. Mataron a sangre fría a mujeres y niños indios indefensos. Wapaleshen machitando. Maloken palaloga chalagan. Los hombres de Paxton eran cobardes. Tenían miedo de pelear contra los guerreros indios y asesinaron a mujeres y niños durante la noche. Pero yo vengo a plena luz del día a hablarles cara a cara. Y les aseguro que ningún hombre blanco invadirá su territorio más allá de Fort Pitt. Y les haré otra promesa. Ni los hombres de Paxton ni ningún otro blanco matarán a ningún indio a menos que los ataquen. Aneyete, que mao neya. Uktaun de que napago ertaun. Apoy de mai. Alba yet, alba shiene va. Males te go, ni chuga. Ni chuga. Amasuk. El Iguashi, Kazaklan. ¿Qué promesas pide en cambio nuestro hermano blanco?
En todos los tratados anteriores han prometido no matar a los nuestros. Y han prometido entregarnos a todos sus prisioneros. Si ahora quieren guerra, la tendrán. Pero si quieren paz, deben entregarme a todos los prisioneros blancos que estén en su poder. ¿Qué decir guerrero blanco? Que deben entregarle a los prisioneros, o los hombres blancos pelearán. ¿Tú ser blanco? Soy indio. Mi padre es Cuiloga. No aceptará sus términos. Whisky haki, nunca tayowa. Na kenga o ki akae. Na kaya kenga o. Pondremos en tierra fresca las raíces del árbol de la paz para que pueda vivir y florecer mientras brille el sol y los ríos corran. Mano pequeño alce estar casado con prisionera blanca. Muy pronto darle un hijo. Ser malo que nacer entre blancos, hijo de pequeño alce. Mujer blanca deber irse. Ella no querer irse. Solo los que querer irse deber entregar a blancos. Consejo votar. Nosotros no romper tratado. Hombres blancos romperlo pronto. Siempre romper tratados. Si busqué cumplir palabra, Cuiloga cumplir palabra también. ¿No fue adoptada por la tribu la esposa de Pequeño Alce? Era adoptada antes, pero ahora debe irse, igual que tú. ¿Acaso no soy hijo de Cuiloga? Ser mi hijo. ¿Y mi corazón? ¿Es blanco o indio? Ser indio. Entonces no volveré con los blancos. Son mis enemigos. Mi hijo debe ir, para que indios vivir en paz. Ser la ley. Necesito estar hablando a consejo de esposa de Pequeño Alce. Si votar contra Cuiloga, tú poder quedarte también. Pero yo no creer que ir a votar contra jefe. Nunca volveré con los hombres blancos. Obedecer a Cuiloga. Tú ir con ellos y yo ir contigo. En camino matar a demonios blancos y volver a aldea como grandes guerreros. Son muchos para nosotros. No interesar eso, matarlos a todos. Ojalá pudiéramos hacerlo. Lo siento mucho, primo. Pero a donde yo voy no puedes ir tú. ¿Recuerdas lo que hizo Sumaquec cuando sus hijos lo abandonaron? Comer raíces venenosas hasta que morir. Los soldados blancos no me sacarán con vida del bosque. Cuando vea una planta venenosa, me tiraré al suelo. Y cuando me levanten, estaré muerto. Hijo verdadero morirá ahí y burlará a los hombres blancos. Yo encontrar tu tumba y avisar a tu padre Cuiloga. Él irá a buscarte entonces. Y dirá que su hijo triunfó sobre sus enemigos. ¡Yahoo! Nada. Nadie viene. El día no ha terminado aún. Coronel, no creo que nos entreguen a los prisioneros. Yo viví con los Delaware cuando era pequeño. Le digo esto. Cuando no matan a un prisionero, lo adoptan en lugar de algún pariente muerto. Lo bañan en el río para quitarle la maldad blanca y le meten ideas indias en la cabeza. Cuando han hecho esto, es carne de su carne, sangre de su sangre, y no dejan que se vayan. Nunca. Señor, me equivoqué. Pobres diablos.
Aga Tanakan, Kondo Aras, Sundo Tono Nikon. Este muchacho es su hijo. Dice que ahora le pertenece a usted. Tanakash Yagatan, Kondo Undo Ono Ko, Agush Chanen. Sabes lo que te conviene, no intentes escapar. Odio a los hombres blancos. No olvides que eres blanco también. Soy indio. Tu padre y tu madre son blancos. Mi padre es Cuiloga, mi madre Cuaquenga. Ahora tal vez. Pero antes tuviste otro padre y otra madre. De ellos sacaste el cabello rizado y los ojos azules. Nadie escoge su nacimiento. Sabes discutir como un indio. Con los indios mucho tiempo. Pero te sentirás diferente cuando vuelvas a Pensilvania. Nunca volveré a Pensilvania. Eso te digo. Vamos. Escúpelo. Vamos. Escúpelo. Escúpelo. Hátelo. Indio testarudo. Vas a ir a Pensilvania y vas a ir vivo. Llama Flecha Veloz, es primo del verdadero hijo. Dice que vino para acompañarlo. Tal vez sea lo que le hace falta. Entonces no tener fuerza para matar soldados blancos y volver a aldea conmigo. Cuando hables de cosas agradables, baja la voz. Los blancos no deben conocer nuestros planes. Aunque no matarlos, tú tener que comer. No morir de seguro. ¿Para qué vivir si mi padre me ha abandonado? Traer para ti muchos regalos. Esto ser de tu madre, Cuaquenga. Mandar mocasines para que tú no andar descalzo entre hombres blancos ni olvidarla nunca a ella. Mi padre no me envió nada. ¿Tu padre enviarte esta piel de oso? Para que tú no tener frío en las noches ni olvidar a tu padre Cuiloga. Tómate la regalo. Siempre recordar a primo con esto. Cuando tú ponerte piel de oso, hombres blancos tratarte con respeto. Tu padre enviarte un mensaje. Es hacer sus palabras. Recuerda lo que pasar con prisioneros blancos que atrapar indios. Si soportar penas con paciencia, complacer a gran espíritu. Pero si pelear y quejarte, hacer enojar a gran espíritu. No deber pelear, vivir con paciencia y también con alegría. Y hombres blancos quererte.
Dile a mi padre que no lo olvidaré. Que soportaré mi desgracia como a un indio. ¿Comer ahora? Comeré. Aquí puede llegar tu amigo. ¿Por qué no puede seguir mi primo? Solo los cautivos entran en Fort Pitt. Órdenes del coronel. Flecha Veloz no tiene coronel. Mija. No intentaba matar a tu amigo, pero si trata de cruzar el río, alguien lo podría hacer. Diga, señor. Espero no llegar tarde. Mi nombre es Butler, Harry Butler. ¿Qué se le ofrece? Vengo a reclamar a mi hijo. John Butler. ¡Alto! ¡De frente! ¡Marchen! John. Tal vez no me recuerdes después de tanto tiempo. Has crecido mucho, hijo. Tu madre no te reconocerá. Bienvenido, Johnny. Paga. Haga. Gracias a Dios que estás bien. ¿No tienes nada que decirle a tu padre? Él no ser mi padre. Señor Butler, ha vivido con los indios mucho tiempo. Al principio será difícil tratar con él. Pero cuando pase un tiempo en su casa... Sí, sí, tenemos que llevarlo a casa. Vamos, Johnny. Afuera tengo un caballo para ti. Ahan. Señor Butler, ¿quiere que nuestro explorador Del Hardy vaya con usted? Tiene que llevar un mensaje por ahí. Es agradable tener compañía. ¿Le molestaría esperarlo afuera un momento? ¿Le gustaría tener una licencia de él? Por supuesto, señor. Hace tiempo que no voy a casa. Bueno, no sería una licencia completa en verdad. Sería más bien una misión sencilla fuera de aquí. Creo que podría estar algún tiempo al servicio del señor Butler. Creí que me había librado de ese gato montés. No me extrañaría que intentara arrancarle el cuero cabelludo a su padre blanco para volver con Quiloga. Temo más lo que pudieran hacerle a él. ¿Quién es? Los hombres de Paxton. Los Butler viven en el condado de Paxton. Y como el joven Butler se cree hijo de un jefe indio, causará problemas. ¿Y qué puedo hacer respecto a eso? ¿Aconsejarlo? ¿Golpearlo? Haga lo que crea conveniente. ¿Puedo hacer una sugerencia, señor? El comandante de los hombres de Paxton es John Elder. Sean lo que sean los otros, él es un hombre bueno y justo. Si Dell les explicara las cosas, tal vez entre los dos podrían convencer a algunos de ellos de que vinieran como voluntarios aquí, al fuerte. ¿De qué serviría eso? Serviría de mucho. Eso me daría oportunidad de disciplinarlos y no tendríamos más problemas. Los soldados no inician las guerras. Mándeme 100, Dell.
o cuando menos 50. Antes de que firmen, ¿puedo decirles lo que les espera? Mira eso. Es nuestra casa, Johnny. Tiro al blanco. ¿Dónde está Mayra? Arriba, descansando. Está bien. La chica y yo vinimos a arreglar un poco esto. Señora Owen, él es Bill Hardy. Mucho gusto, señora Owen. Es nuestra vecina. Y este es Johnny. ¿No recuerdas a tía Kate? Es Shenandoah. Mi sirvienta. Les tiene mucho miedo a los indios y con razón. Esto asusta a cualquiera. Quiten de pronto todo eso y vístanlo como gente civilizada. Kate, gracias por ayudar a Mayra. Bueno, entren. Ya vinimos, Mayra. Suban, por favor. Allá vamos. John. Ah, pareces un indio, John. Hasta caminas como indio. Ha olvidado nuestro idioma. Lo recuerda cuando quiere. Mayra, este es Del Hardy. Vino a ver a John Elder. Le pedí que se quede con nosotros mientras esté aquí. Bienvenido, señor. Gracias, señora. Estuviste mucho tiempo lejos, John. Y tu educación se interrumpió. Ahora debes entender que no eres un indio, nunca lo fuiste. Eres John Cameron Butler. Es hora de que lo recuerdes. Vamos, repite. John Cameron Butler. Dilo. John. John. Mayra, no te canses. Muy bien, John. Si vas a ser obstinado, nosotros también tendremos que serlo. Tus familiares y amigos vendrán a visitarte y no quiero que te comportes ante ellos como un salvaje ignorante. No saldrás de esta habitación hasta que me digas tu nombre. Mi nombre es Lenny Quinn. Eso significa hijo original o hijo verdadero. Ahora no está con los Delaware, está en casa, bajo nuestro techo, y aquí debe reconocer su nombre. Hijo verdadero es mi nombre. Mi madre y mi padre me lo pusieron. Yo soy tu madre, Mayra Butler. Él es tu padre, Harry Butler. Y tú eres John Cameron Butler. Lenny Quinn Butler. John Butler. John Butler. Gracias, John. Aquí tienes esta ropa de tu padre. Espero que te quede bien. John, tienes que bañarte antes de ponértela. Si no lo haces, tendré que bañarte y vestirte yo. Johnny, esta es tu habitación. Señor Hardy, ¿quiere vigilar este baño mientras voy a atender mis labores? Mira, toma esto y mójalo bien, así. Luego, jabón
Bastante jabón. Y después lo frotas, ¿eh? Tendré que llamar a tu madre después de todo. ¿Siempre da órdenes la mujer blanca? Bueno, los blancos dejan que sus mujeres den algunas órdenes. Esa es la verdad. Hay varias cosas a las que tendrás que acostumbrarte. Como a bañarte. Ya no podrás nadar en ríos y lagos. ¿Tendrás que bañarte así o olerías mal? Los indios no apestan, los blancos sí. Bueno, he conocido algunos indios que huelen mal. Aunque en realidad también he conocido algunos blancos que huelen aún peor. Sé a qué te refieres. Y cuando empieces a usar ropa, olerás como ellos, si no te bañas. Mucho gusto, párroco Elder. El coronel Bouquet me dijo que buscara a John Elder, pero no mencionó que fuera predicador. Por lo que sé de su coronel, creo que le interesan más mis feligreses que mi predicación. ¿Podríamos hablar de eso después? Claro, cuando usted guste. Perdóneme, por favor, señor. ¿Millie? El señor Harvey. Mi hija Millie. Mucho gusto. Discúlpenme. Baja, hijo. Vamos, John. Johnny, este es el párroco Elder. Dios ha sido bueno contigo, hijo mío. Tu tío George Owen. Sí, eres muy afortunado. No todos viven para contarlo. ¿Recuerdas a Millie? Millie Elder. Por supuesto que sí. Yo estaba con él el día que fue capturado. ¿Recuerdas, Johnny? Íbamos a construir una casa para jugar. Los Cradler habían ido a cortar ramas. Yo estaba escondida, por eso no me vieron los indios. ¿Ya lo has olvidado, Johnny? Ya conoces a tu tía Kate, a Shenandoah, pero no a tu tío Will. Bienvenido, Johnny. Debes estar contento de haberte librado de esos demonios. ¿No es cierto? ¿Qué le pasa, Myra? ¿Se volvió indio? Johnny no es indio. Tiene sangre blanca igual que nosotros. Eso espero. Johnny, el señor y la señora Mejargue. A la Solman. Pórtate bien, Will. Tú me dijiste ayer que parecía indio. Se ve diferente con esa ropa. Nelly y Alice. Cuando le crees que el cabello va a ser el vivo retrato de su abuelo. No importa su apariencia, sino su interior. El muchacho nació blanco, pero esos salvajes le enseñaron muy bien lo que saben todos los indios. Le enseñaron a robar, asesinar y hasta arrancar cueros cabelludos. Kay, ¿quieres ayudarme con los refrescos? Cuidado con lo que dice. Johnny, mientras estuviste con esos indios, ¿a cuántos blancos les arrancaron el cuero cabelludo? Te hice una pregunta y espero tu respuesta. ¿Se volvió mudo acaso? Tipper mío, Quanahille, Quahoma, Watson, Quanahille es mío. ¿Qué dijo? Dice que se equivoca usted. Que los indios solamente acostumbran matar a los blancos que intentan matarlos a ellos. Eso dice. Vean a esta chica. Es Shenandoah Hastings. La sacamos del orfanatorio de Carlisle. Se la entregaron a mi esposa para que le enseñe lo que debe saber un ama de casa. Estaba sola y desamparada. ¿Saben por qué? Porque los indios mataron a sus padres en una granja que está a 20 kilómetros de aquí. ¿Qué le hicieron a tu hermana menor? También la mataron, ¿no? Sí. ¿Es jefe de los hombres de Pestank? Se refiere a los hombres de Paxton. John recuerda bien lo que le hicieron a los Conestoga. Oh, con que lo recuerda, ¿eh?
Admito con orgullo que soy uno de los hombres de Paxton, como todos los que están aquí. Y aunque desgraciadamente no estuve con ellos aquella noche, creo que hicieron muy bien en matar a esos salvajes. No es momento para hablar de eso, Wills. Pero tiene razón. Claro que la tengo. Mi padre Quiroga dice que son cobardes los que matan niños. Ustedes mataron niños y arrancaron la cabeza a mujeres indias. Eso es lo que merecían. Ya no matarán hombres blancos ni las mujeres darán a luz más asesinos. ¡Carniceros asesinos! ¡No haga eso, Wills! Si vuelve a golpear a ese chico, me responderá de ello a mí. No queremos defensores de indios en la comunidad. No estoy hablando de la comunidad. Solamente hablo de usted y yo. Vigila a tu muchacho, Harry, o tendrás problemas. Vámonos, George. Eso es, George. Lo estás haciendo muy bien. Ahora mete la cuña. Oye, Shenandoah, ¿sabes dónde guardó Myra lo que Johnny traía puesto el día que llegó? Creo que en su habitación. Tráemelo todo. No me atrevo. Puedes entrar en la casa. Katie, tú haces la mitad del trabajo de Myra. Nadie lo notará. Me da miedo. Que te dé miedo desobedecer. Deja de replicar o te devolveré al orfanatorio. Está bien. Shenandoah. Ven. Qué bonita criatura. Disculpe, el reverendo Elder me dijo que viniera. Pase. Tal vez esté ocupado. No, no está haciendo nada. ¿Quién es, Millie? Es el señor Hardy, padre. Le dije que no estabas ocupado. Claro que no. Bienvenido. Quítame esto. Espera, padre. Ya casi terminé. Siéntese. No le molesta, ¿verdad? No, señorita. ¿Ves? Al señor Hardy no le molesta. Es de esos hombres a los que les gusta ver en el púlpito a un predicador bien arreglado y no a un predicador con el cabello largo. A no ser que quisiera hablarle en privado. No, señorita. Bueno, si así fuera, no escucharé. ¿Cómo va eso del reclutamiento? Pues no he progresado mucho. Todos odian a los indios, pero nadie quiere pertenecer al ejército. No lo entiendo. Lo entendería si los conociera un poco mejor. La mayor parte tienen antepasados que pelearon contra los ingleses en Londonderry. Lo único que tienen contra el regimiento real norteamericano del coronel Buque es la palabra real. Pero no son malos muchachos. No parecen ser de los que matan a indios pacíficos. No lo son. Pero si para beber whisky tienen que matar a alguien, lo matan, aunque después se arrepientan de haberlo hecho. Sé que están muy avergonzados. ¿Wills Owen está avergonzado? No, pero él no fue aquella noche. En realidad no sabemos quién es el responsable. Todos lo saben. Nada habría pasado si no hubiera sido por Wills Owen y su hermano George. Mi padre no dice nada porque son miembros de su iglesia. Basta, Millie. Bueno, señor, no piense que estoy entrometiéndome, pero estoy preocupado por el chico Butler. Era hijo de un jefe, y debemos evitar que lo provoquen para que no haya ningún problema. Pues tal vez un sermón dirigido a Wills Owen. Con aquello de no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. O podría ser, no juzgues para que no seas juzgado. Pero si su sermón no da resultado y Will sigue molestando al muchacho, me veré obligado a darle otro sermón con los puños. Bueno, ese le servirá, de seguro. Ojalá pudiera ayudarle con el reclutamiento. El tiro al blanco. Sí, todos estarán ahí. Practicamos todos los miércoles.
Tendrá que ir a la reunión de la iglesia después. Con mucho gusto. Gracias, reverendo. De nada. Nos veremos esta tarde. Ah, por supuesto. Es hora de tu lección de lectura. No te quedes parado, John. ¿No preferirías sentarte en una silla? Es mejor sentarse en el suelo. Siempre me he sentado así en el campo. Es el regazo de mi madre, la tierra. Qué encantador modo de decirlo. Varias de tus expresiones indias son muy hermosas. Cuando mejores en tu lectura, me gustaría que me enseñaras el dialecto de los Delaware. Te enseñaré Lenny y Lenape y no necesitaremos otro lenguaje. Pero debes aprender todo lo que puedas mientras eres joven. Tu padre me ha dicho que estás aprendiendo a cortar árboles y que manejas el hacha muy bien. Mi padre Coiloga decía que los árboles tienen alma y que es malo matar a un buen amigo. Coiloga debe ser un hombre bueno, hijo. Y me alegra eso. Me dijo que obedeciera a mi padre blanco. Por eso cortó árboles. Pero el gran espíritu me castigará. Si Coiloga hubiera pensado que era malo que aprendieras lo que hacemos los blancos, no te habría enviado. Me envió para que los indios tuvieran paz. Pues debes demostrar a todos que eres digno de las enseñanzas de Coiloga. Creo que debemos volver a repasar esta lección. Yo leeré primero. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, Johnny, empieza por este. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí solo dicen Dios de un modo. Lenny Lenape dice Dios de muchos modos. Eliulec, el más grande de todos. Elulisset, el Dios de la bondad. Hay muchos dioses. Eliulec, el más grande de todos. Elulisset, el Dios de la bondad. Ajá, creo que ya sé algo, John. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados. ¿Qué sucede, Johnny? ¿Qué les parece ese blanco? Creo que solo un indio sería mejor. Muchachos, vengan acá. El palco dice que tendremos oportunidad de ver a un buen tirador. Sí. Todos queremos ver cómo dispara un soldado del rey. Está bien. Pero yo no quiero usar esa piel de oso como blanco. Dispararemos al hacha. De acuerdo. ¿Qué va a hacer ahí ese chico? ¡Hey! Toca ese blanco, perderá una mano. No es su turno. Me dijo que yo disparara primero. Bueno, ¿satisfecho, Wills? Yo no he disparado aún. Quiere arriesgar la veleta de su paja.
Creo que no le gustó la reunión de la iglesia. Oh, sí me gustó, señorita Millie. Es que estaba pensando. Tal vez usted podría ayudarme con Johnny Butler. Me encantaría si puedo hacerlo. Oh, ¿no estaba guardando esto para alguien? Para usted. A mi padre solo le gusta caliente. Siéntese. Continúe. Pues, la verdad es que quiero asegurarme de que Johnny vivirá aquí tranquilo antes de marcharme. Y la actitud de Will Sowen no me inspira confianza. Supe que venció a Wills en el tiro al blanco. Tuve suerte. ¿Aprendió eso en el ejército? No, siempre tuve un rifle en la mano. ¿Y siempre lo tendrá? ¿Cómo? ¿Piensa pasar toda su vida en el ejército? Nunca he pensado en eso. Podría dedicarme a otra cosa si hubiera alguna razón. Volviendo al problema de Johnny, tengo que encontrar una buena razón para que olvide sus costumbres indias. Pues debe haber alguna. Tal vez una buena chica. Tener novia puede cambiar a cualquier hombre. Me parece que tiene razón. Lo difícil será conseguirle una. Esa no es mi especialidad. Hay muchas chicas buenas en la comunidad. Se conocerán y se darán cuenta de que tienen algo en común. ¿Y tendré que quedarme aquí hasta que eso pase? A veces se puede ayudar a que eso suceda. Yo podría sugerir a los Butler que le den una fiesta a Johnny. Y así podría conocer a varias jóvenes. Buena idea. Tardaré un poco en hacer los preparativos. Me gustaría que viniera para que discutiéramos eso. ¿Usted dirá cuándo? Venga mañana a cenar. Bien. ¿Le preparo algún platillo en especial? Pastel de manzana. Siento mucho lo de tu ropa. Reventé los agujeros lo mejor que pude. Espera. ¡Ay! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Ay! No grites. ¿Por qué mentiste? ¿De qué hablas? Dijiste que los indios mataron a tu hermana. Lo hicieron. Te lo aseguro. Eso no es cierto. Los indios matan hombres, pero nunca matan mujeres ni niños. Tal vez tu tribu no, pero los Wyandot sí. Tal vez los Wyandot, los Lenni Ledap no. Tú robaste mi piel de oso. Sí. Tío Wills me obligó a hacerlo, me amenazó. ¿Te amenazó? El orfanatorio me entregó a tu tía Kate y a tu tío Wills. Es como ser una esclava, pero no para siempre. Este invierno cumpliré 18 años y seré libre. Los blancos esclavizan a las personas. Los indios son libres. Yo nunca seré esclavo. ¿Qué vas a hacer? Esperar. Algún día me enviará un mensajero mi padre Quiloga. Thank you.
¡Qué hermoso! El bosque siempre es hermoso. Hasta que llegue el hombre blanco. Aquí hasta el agua es libre. Siempre he soñado ser libre. Como los venados. Y correr por todo el bosque sin que nadie me detenga. Shenandoah, tú podrías ser india. Yo le pedí a mi amada una gracia, que conmigo bailara y me concedió el favor. Las parejas sin parar van bailando sin cesar, noche y día al escuchar esta melodía. Pedí a mi amada una gracia, de gracia que me diera un beso por favor. El bailar muy bien está, si las manos solo dan, pero el beso hay que dejar para otro lugar. Del, tome un poco de ponche, le refrescará. Oh, gracias, señora. Un poco de ponche. ¿Milly? ¿Más ponche, Will? No, gracias. Será mejor que tomes ponche. ¿Chenando? A mi amor la gracia, la gracia de un anillo que ella me pidió. El bailar está muy bien y el besarlo está también, pero el anillo no hay que dar si se puede evitar. Es hora de cortar el pastel, acérquense todos. ¿Ya sabe usted en qué trozo está? Por supuesto que sí. Los músicos primero. ¡Hey! Gracias, ojalá esté aquí. ¿De qué hablas? Hay un obsequio dentro del pastel. Un trozo bien grande para mi Johnny. Ten cuidado, podría romperte un diente. Vaya, vaya, miren eso. Ahora tienes que dárselo a quien más te simpatice. Así es, Johnny. Es una antigua costumbre que tenemos. No debes dárselo a un hombre, sino a una chica bonita. Ahora tienes que besarla. Los indios no besan. ¿Qué
¿Quién andó? ¡Johnny! ¡No te atrevas a mirarla! ¿Qué pasó? Intentó matarme. No, no lo creo. ¿Estás bien, Johnny? ¡Johnny! ¡Johnny! Borracho tonto. Vámonos. Señor Hardy. No se preocupe, señora. Lo encontraré. Vete. Solo quería ayudarte. Igual que Dale y Millie, tu padre y tu madre. No todos somos malos. Solo tu tío Wills. Si mi padre Quiroga estuviera aquí, iría con tío Wills y le diría: mi hijo no sabe pelear con los puños. Peleará contigo con cuchillo. De nada serviría eso. Solo empeoraría más las cosas. Te aseguro que lo mejor que puedes hacer es alejarte de él. ¿Cómo hago yo? Mataré a tío Wills. Eso no sería bueno para ti. Solo debes alejarte de él y no te molestará. Y cuando lo veas, no lo mires como si fuera una víbora de cascabel para que sienta todo tu odio y tu desprecio. Odio a tío Wills. Cuando dos personas se odian, tiene que haber problemas. Siempre odiaré a tío Wills. Espero que cuando seas mayor no seas igual a él. Tío Wills odia a todo y a todos. Te dijo muchas verdades, ¿no es cierto? El párroco Elder no lo habría hecho mejor. Es muy difícil odiar a alguien aquí. Es tan tranquilo. Bien, nos vamos ya. Dime, Emily, ¿se puede pedir tierra aquí? Claro que sí. Te dan 400 acres en un año y otros 1,000 el año siguiente. Basta construir una cabaña o levantar una cosecha. Y hay otro modo legal de conseguirla. ¿Otro modo? Derribas algunos árboles alrededor de un manantial y grabas su nombre en los troncos. El tribunal de Carlisle reconocerá que es tuya. Parece fácil. Lo es. Y todavía hay mucho terreno. Hay un lugar encantador para una granja como a 5 kilómetros de aquí. Tiene un manantial. Y es perfecto para una casa. ¿Y nadie pide terreno en los montes? Oh, no, a nadie le gusta eso. Solo hay árboles y rocas. Y es tan mala la tierra que no crece nada. A Johnny le gustaría vivir ahí. Lo pensé anoche y creo que no me equivoco. Johnny pertenece al bosque. Lo sé. Yo también viví con los indios cuando era muchacho. Corrí por el bosque. Nunca me he sentido tan feliz como entonces. Creo que nunca podrán vivir como las otras personas. Ni tú ni él. Yo no dije eso. Tengo que estar con Buque hasta el otoño. Después, no sé. Hay una chica que me interesa, pero no sé cómo decírselo. Debo irme mañana temprano. Será mejor que me despida. Mayra. Aquí estoy. Ya se va de él. Oh. Muchas gracias, señora. Nunca me dieron mejor hospitalidad. No puede quedarse más tiempo. Ojalá pudiera, pero recibí órdenes. Cuando se despida de Johnny, háblele de ese terreno en el monte. Lo haré. Y no se preocupen, le gustará. Tememos que le guste demasiado. Bueno, no olviden que es un muchacho medio salvaje. Pero si saben buscar su amistad,
Él también buscará la suya. Seremos pacientes. Adiós, señora. Buena suerte, Bell. Adiós. Hablé con tus padres. Pedirán un terreno en el monte para ti. ¿Te gustaría tener un terreno ahí? ¿Un terreno en el monte? Sí, tu padre te llevará al tribunal de Carlisle para reclamarlo legalmente cuando termine el enaje. Si ayudas a tus padres en el verano, te dejarán construir una cabaña allá. Si te quedas, casaremos juntos como hermanos. Cuando vuelva, lo haremos. Gracias. Ya tienen los documentos. Mi padre Blanco los ha guardado muy bien. El terreno del monte será tuyo para siempre. Pronto construiré una cabaña. ¿Cómo me gustaría ayudarte? Pero probablemente yo no estaré aquí ya para entonces. ¿A dónde irás? No sé. Pero quiero alejarme de tu tío Will cuando pueda hacerlo. Mi madre Blanca necesita ayuda. Trabaja para ella. Ya pensé en eso. O tal vez me case. ¿Con quién te casarás? No lo sé. Pero me darán un vestido nuevo, junto con mi libertad. Lo ordena la ley. Y tal vez, cuando me ponga mi vestido nuevo, alguien se fijará en mí. Eres muy bonita. Tal vez soy bonita para sirvienta, pero no para esposa. Para esposa también. Espero que el hombre con quien me case piense igual que tú. Tú solo te casarás conmigo. Johnny. Quédate aquí, volveré. ¡George! ¡George! ¡El terrible! Awen Kachir, Lena Pekabe. Leni Lena Petakum. Tus caraguas. ¿Qué estás haciendo aquí? Pequeño Alce y yo venir a buscarte. Y cuando pasar pastizales, hombres blancos dispararnos. ¿Dónde está Pequeño Alce? Venir, yo llevarte con él. Pequeño Alce querer visitar esposa blanca. Haberle dicho cazador que ya ser papá. ¿Cómo no poder encontrar preguntar por ti en venta? Creer que tú saber dónde ella vivir. ¿Qué hicieron para que les dispararan los blancos? No hacer nada. Ellos aparecer de pronto en oscuridad. Y disparar contra nosotros. Y aunque correr como venados, van a ser más veloces. ¡No se muevan! Tú estás en esto, ¿eh? ¡Will Sowell! ¡Por aquí! ¡Espérame! Ahora arrancar cuero cabelludo. ¡Ay, no! ¡No! ¡Johnny! El tío Wills intentó matarnos. Ven, vamos con mi pueblo. Seremos felices allá. Tu pueblo está aquí. Tienes tus derechos, pelea por ellos. ¡Will Sowell! Kurashi. Debemos irnos o nos matarán. Por favor, espera, Johnny, escúchame. ¡Will! ¡Will Sowell! ¡Johnny!
yo morir de hambre? ¿Por qué no dejarme pescar? No quiero que mi primo sea como los blancos y mate más de los que necesita. Hablarme más de hombres blancos. ¿Haberlos entendido alguna vez? A veces creía entenderlos. Y quise ser hombre blanco también. Luego hacían cosas muy raras. Se acercaban a mí y se me quedaban mirando como si no vieran bien. Y siempre hablan a gritos, como si tampoco oyeran bien. Y todos a un tiempo, ¡mamá! Mi padre decir que gran espíritu hacernos primero a nosotros. Y luego hacer hombres blancos, revolviendo todos los colores. Como caballo. Sí, tenés razón. Algunos hasta tienen el cabello rojo. Y otros tienen el color de pescado podrido. Y apestan a pescado podrido. Ahora ya no apestaré. ¡Ey! ¡Mira el zapato! ¡Hundirlo! Tienes razón. ¡Hundirte! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, vaya, oh, vaya! Seguir siendo indio, anoche no estar seguro. Y haber arrancado cuero cabelludo a tío blanco, ahora ser grandes guerreros. Pero tú no querer que chica blanca ver eso, ¿eh? Decir que un pez poder nadar desde aquí hasta Muskegon. ¿Querer que ir tú y yo? Iremos. ¿Estar pensando en Shenandoah? Cuando pienso en Shenandoah, pienso también en Pequeño Alce. Mira lo que gran espíritu habernos dado. Canoas. Pero son del cazador. Yo creer que tú, vivir mucho tiempo con blancos, todo eso robarlo a nosotros. Cazador blanco tener buena casa. Tú pensar cuánto haber robado a pobres indios que comerciar con él. Ese hombre es mitad indio, primo. Entonces solo tomar mitad de canoas. Llevarnos la grande porque él ser solamente uno y nosotros somos dos. Ser blanco completo, si ser mitad indio acercado a ladridos de perro. No deber dejar canoa grande. ¿Por qué fue mi primo tan generoso? Porque la grande tener cadena. No hablar con mujeres, ni niños, ser cazadores ahora. ¿Dónde está el hermano Pequeño Alce? Al hermano de Nixitún lo mataron los blancos.
qué no vivir con blancos, hijo verdadero? Porque no pude. Venir. ¡Alce! ¡Su muerte pedir sangre! ¡Castigar, demonios blancos! ¡Escuchar! ¿Quién querer unirse conmigo? ¡Y vengar, hermano pequeño Alce! ¿Necesitas un querer separar pueblo para vengar a hermano? Yo no pedir que ir todos. No necesitar muchos hombres. Morir 20 blancos por hermano. Pequeña flama encender gran fuego. No es que tú no encenderla. Hombres de Pestán matar mi hermano y Buque no evitarlo. Tal vez no saberlo. ¿Y no saber que blancos construir cabañas en tierras indias? Prometas de Buque ser como humo. Y darle un mensaje, yo mismo poder llevarlo. Este es el único mensaje que blancos entender. Venir, consejo decidir qué hacer. ¿Y si votar por mí? Yo obedecer consejo. Ayudarte a matar 20 hombres blancos. Muy loco ser jefe. ¿Querer dirigirnos? Que proponer ataque, tener que dirigirlo. Quiloga obedecer órdenes de Nisquitun. Quiloga ir con mitad de guerreros a buscar blancos en norte. Yo ir con otros al sur. Vernos aquí mañana. Buenos días, Bell. Buenos días, señor. También está por terminar su servicio. ¿Le gustaría volver a alistarse bajo las órdenes de un general? ¿General? Lo felicito, señor. Sé que puedo conseguirle una capitanía. Eso me gustaría, señor. Pero cuando estuve en Paxton decidimos... Quiero decir, decidí pedir tierra para construir una granja. Entiendo. Claro que sí. Que si hubiera amenaza de guerra, sería diferente. Pero ya que no existe ese peligro... Por ahora. Ya sé lo que sucede. ¿Es bonita? Sí, señor. Lo felicito de él. Gracias, señor. Ah, pero antes de irse, ¿quiere ayudarme a cumplir la promesa que hice a los indios? Sí, señor. Tenemos que detener a esos colonizadores que se están instalando en el lado indio del Ohio, burlando nuestra vigilancia durante la noche. ¿Y qué debo hacer, señor? Vaya con algunos hombres río abajo. Si encuentra colonizadores en territorio prohibido, oblíguelos a regresar aquí. ¿Falta mucho? Sí, bastante. Más o menos unos 100 kilómetros. Esa es la dirección. Cueros cabelludos. Nisquitún hacerlo bien. Nosotros no encontrar colonizadores. ¡Ah, mirar lo que haber hecho! ¡Eh!
¿Qué va? Fossi stato io il fortunato. ¿Los niños blancos también son nuestros enemigos? Ser enemigos, sí. Pequeño alce no ser viejo. Sí. Ser tan solo un muchacho y haberlo matado tu tío blanco. Te pido que perdones mi ignorancia. No sabía que peleábamos contra niños. No, yo no pelea contra niños. Pero ser más sencillo traer cuero cabelludo que prisionero. Nisi, Huasquimajú. Ahora tu hijo servir para algo. Ponerte esa ropa. Decir blancos que necesitar ayuda. Cuando hombres blancos acercarse, nosotros atacarlos. Olvidar, tú no ser Lenap, ser blanco ahora. Tener que ablandar su corazón para que ellos acercarse a ayudarte. ¡Hermanos! ¡Ayúdenme! ¡Hermanos! ¡Soy inglés! ¡Tengo la piel blanca como ustedes! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Oh, moriré de hambre! Si es blanco, ¿por qué nos dice hermanos como los salvajes? Tal vez escapó de los indios. Si eres blanco, acércate y te recogeremos. ¡Está hondo y no sé nadar! No me acercaría más aunque tuviera una Biblia en la mano. Dame esto, pronto. Vamos. ¿Qué fue lo que pasó? Una emboscada. ¿Hay heridos? No, nos avisaron a tiempo. ¿Acaso no saben que está prohibido instalarse en este valle? ¿Y quién lo prohibió, el rey? ¿El rey? Estoy hablando del general Bouquet, amigo. No somos soldados. Tampoco lo eran los 15 colonizadores que enterramos esta mañana. Los indios les arrancaron el cuero cabelludo. Creo que lo conozco. Claro que sí. Fui con usted y con Bouquet hasta la confluencia del Muskingum, ¿recuerda? Me gustó la tierra y decidí establecerme ahí. ¿Ha pensado que su esposa y sus hijos valen más que una buena tierra? Sí. Bueno, muchachos, vámonos de aquí. Ah, oiga, conozco al chico que los indios usaron como señuelo. Al verlo usted me acordé de él. Era aquel hijo de un jefe al que tuvo que amarrar para que no se matara. ¿Hijo verdadero? Sí, así lo llamaban. Él fue quien nos avisó.
Debe tener algo de blanco después de todo. Hijo verdadero, ya no ser hijo verdadero. Boca ser de serpiente. Decir tantas mentiras como la de hombres blancos. No tener sangre india. Hermanos, haber escuchado a consejo, oír que mi hijo es el espía de hombres blancos y que solo decir mentiras. Hermanos, yo conocer a mi hijo, ser como Quiloga. Si él decir mentiras, Quiloga ser culpable, ¿por qué no amarrar y quemar a Quiloga? Quiloga ser responsable, Quiloga haberle enseñado lo que él saber. ¿Qué esperar de mí? ¿Que quedar tranquilo mientras queman a mi hijo? Pequeño alce, estar vengado. 15 cueros cabelludos, dar descanso espíritu. Ahora no morir nadie más, a no ser que matarme. Ser de este lado, tuyo ser del otro. Pero padre, tenemos que despedirnos ahora. Enemigos no despedirse. Yo no ser tu padre ni tú ser mi hijo. Cuando encontrarnos en batalla, tú matarme o yo matarte. Esperaba encontrarte. Tenía entendido que ibas a pedir tierra. Eso voy a hacer yo. Me convertiré en granjero. Tal vez quieras ayudarme. No quiero ir allá. ¿Y qué le diré a tu familia? No tengo familia. ¿Quieres que le diga a Shenandoah que la amas? Ya lo sabe. Tal vez sea mejor. Mientras más pronto te olvide, más pronto podrá encontrar a alguien que no tenga miedo de defenderla de tío Wills. No le tengo miedo a tío Wills. Vamos. Tal vez debas pensar un poco si vas a seguir viviendo en este mundo. Tienes un buen padre, una buena madre, y encontraste una chica magnífica. Pero también está Wills. Del otro lado...
Tienes un buen padre indio y una buena madre india. Pero también está Niskiton. Como ves, hay buenos y malos en ambos lados. ¿Qué es lo que piensas hacer? Mataré a tío Will. No, no puedes hacer eso. Esta vez déjamelo a mí. Yo me encargaré de tío Wills. ¿Quién viene? ¿Por qué volviste aquí? Quiero ser un hombre blanco. Tú eres indio de todo a todo. Vamos a aclarar eso ahora mismo. Johnny es blanco. Lo probó cuando salvó a varios hombres blancos de una emboscada. Pero su tribu mató a 15 colonizadores en el Ohio. Eso fue obra suya. ¿Mía? ¿Por qué? Los mataron porque usted mató a un indio que solamente venía a visitar a este muchacho. Esos indios me atacaron. Miente. Pequeño Alce era mi amigo. Wills es mi enemigo. No, escúchame. Tú no sabes pelear con los puños. Te vencerá. Voy a pelear. De acuerdo. Vamos a ver si eres indio o blanco. Ten calma, Will. No hay prisa. Dale una buena lección. Johnny ha vuelto. Johnny. Se está peleando con Wills allá afuera. Tienes que detenerlo. ¡Dale! Espera. Shenando, levántate, Johnny. ¡Pelea! ¡Pelea, Johnny! ¡Pelea! Dile que pelee como indio. Díselo en su dialecto. ¡Leniquet! ¡Oingo Axel! Dile que no le pegue hasta que tú le des la señal. ¡Cachea, Nilan! ¡Pronto! ¡Pelea! ¡Pronto! ¡Pelea! ¡No te man! ¡No te man! ¡Acállate! ¡Acállate! ¡Cállate los Si permiten que este muchacho pelee sin hacer caso del reglamento, yo puedo hacer lo mismo. Lo siento, Will. ¡Atrás, atrás! ¡Déjenme arbitrar esta pelea! ¡Cuatro pi! ¡No! ¡Aja! ¡Jupec! ¡Jupec! ¡Pelea, John! ¡Jupe! 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 ¡Eso es, Johnny! ¡Eso es! ¡Vamos, Will! ¡Golpéalo! ¡Pelea, John! ¡Uno por mí, Johnny! ¡Pelea! ¡Ahora uno por mí! ¡Y uno por mí!
¡Atrás! ¡Atrás todos! ¿Ya tienes suficiente, Wills? Dale la mano. Es Blanco. Ven conmigo. Terminó la pelea. Los espero en la iglesia a las 7. Oh,